La situación de residuos plásticos en Colombia en realidad no está muy bien. Solo en Bogotá nosotros estamos enviando aproximadamente 600 toneladas de residuos plásticos al día al relleno sanitario y estamos reciclando solo 100. Entonces, a partir de pensar en el problema del plástico, también podíamos atacar otro problema importante que es el déficit de vivienda. Mi nombre es Óscar Méndez y soy el gerente de negocios estratégicos de Conceptos Plásticos. Mi nombre es Isabel Cristina Gámez y soy la CEO de la compañía. Conceptos Plásticos es la unión de dos pasiones. Una de las pasiones es por el medio ambiente y la otra es por crear productos que lleguen y que beneficien a comunidades vulnerables. Y de ahí salió la idea de crear viviendas a partir de plástico reciclado. El plástico que nosotros obtenemos viene de varias fuentes. Lo hacemos por medio de las asociaciones de recicladores que trabajan en alianza con nosotros. Una vez los residuos son recogidos, lo envían acá a la planta nuestra para que podamos hacer la transformación. Podemos usar frascos de champú, de empaques de alimentos, de canecas, de sillas plásticas. Las características del plástico en sí son que es un material que no se degrada fácilmente con el tiempo. Entonces, cuando nosotros hacemos todo el proceso y unimos nuestros aditivos y unimos y hacemos el calentamiento del material, hace que sus características físicas se mantengan y duren y sea durable por más de 500, 600 años. Hoy estamos alrededor de los 4.000 metros cuadrados construidos. Hemos transformado un poco más de 500 toneladas de residuos. En cuanto al número de viviendas construidas, estamos por encima de las 25 o 30 viviendas. Siempre hemos buscado en beneficiar a las personas que no tienen un techo digno donde vivir. A veces lo que llega a este tipo de poblaciones son materiales de baja calidad. Entonces lo que nosotros queremos es llegar con un material con características técnicas que sean dignas para vivir y que las personas de bajos recursos puedan mejorar su calidad de vida. Generar conciencias de sostenibilidad desde las comunidades es muy importante porque el planeta lo necesita y saber que con estos materiales podemos crear soluciones para cambiar o para generar nuevos productos o nuevas ideas o nuevos cambios.